right, this is the brother right here. So you can see a picture of the brother right here. Right, his name is Jose Bermudez Malquion, and he was born in Colón, the Isthmus of Panama, Guatemala, of Panama. He has made 3 trips around the world and lives in Costa Rica, Honolulu, Mexico, New Orleans, New York, San Francisco, and his native Panama. Right, it says that Mr. Malquion, he studied at Universidad Autónoma de México, Facultad de, Filosofía y Letras, Philosophy and Letters. He majored in Spanish at City College, New York. His MS in Adult Education was received at City University, New York, and his MS in Supervision and Administration in Education at Baruch College. He has completed another MA in Spanish and pursues a PhD in Sociolinguistics at Columbia University. This brother right here is the writer of this book. Now, why is this? Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferi, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, de su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. La fecha de hoy, hoy es viernes, junio 30, 2017. Son las 12:48 p.m. Ahora, la razón que comunicamos o compartimos, como pueden ver en la pantalla, el video este que está haciendo Raciatino Steferri, hermano Yadon, Wendem Yadon, de Lion of Judah Society, la Sociedad León de Tribu de Judá, organización sin fines de lucro, con el sentido eclesiástico, si así se dice, pero entienden lo que intento significar. Entonces, aquí introdució al autor del libro, el cual es titulado Cómo los hebreos se hicieron o se convirtieron, cómo los hebreos se hicieron judíos, cómo los hebreos se hicieron judíos, algo por ese sentido. How the Hebrews became Jews. Became tiene la significancia como de transformarse, pero no necesariamente tiene que significar una transformación, se hizo bien bueno en el básquetbol, en el baloncesto. Entonces tiene ese significado, cómo los hebreos se hicieron judíos. Entonces, aquí hermano Yadon está presentando información en relación al libro. Y pues el libro es escrito por José Bermúdez Malquion, el cual nació en Colón, Isthmus, en Panamá. Y pues dice aquí que él ha hecho 3 viajes alrededor del mundo, ha vivido en Costa Rica, Honolulu, es decir, en Hawái, en México, Nueva Orleans, Nueva York, San Francisco, y su nativo Panamá, y ya no alcanzó a ver qué es lo que dice. Pero la razón que presentamos esto no necesariamente es porque es panameño el hermano, sino porque es de la congregación etíope hebreos de Harlem. Entonces, vamos a dejar que el video siga corriendo porque esperamos comunicar la información que presenta en el minuto número 9. Y vamos a, aparece una foto, y la descripción de la foto nos da información en relación al tema, y quiero nomás comunicar de esto, que es información a la cual no es decir que descredite o que, el problema es que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica existen muchos grupos que se dicen llamar hebreos israelitas negros. Lo que sucede es de que aceptan a la gente nativa indígena, aceptan a la gente de color,
a la gente café, morena y negras aquí en las Américas atribuyen todos estos tipos de colores de gente, los aceptan ser como miembros de las tribus de Israel, y o sea, muy aceptantes de latinoamericanos, hispanoamericanos, y todo nativo y indígena americanos. Entonces, es movimiento que está pues creciendo y ganando popularidad, pero aceptando a la gente de color en las Américas, rechazan a Etiopía, rechazan a su majestad imperial Haile Selassie I y rechazan la base de nuestros clamos, rechazan la fundación de lo que es nuestra autoridad. Entonces está completamente mal eso. Y el problema es de que en parte cumplen un tipo coraj, es decir, correr porque se rebelaron contra la autoridad. Es decir, por ejemplo, esto queda perfectamente. La autoridad era Moisés, y Moisés debía de haber sido como Dios a Faraón, es decir, un tipo rey. Y Aarón era su profeta, su sacerdote, su sumo sacerdote, el pontífice. Entonces, tenemos que aceptar que hay dos testigos, los cuales son principalmente enviados por Jehová Dios para pues satisfacer ciertos requisitos en lo que es las escrituras, la profecía, su palabra, su promesa. Entonces, si sabemos que Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, es el pontífice, el sumo sacerdote que se entregó como el sacrificio, así nosotros poder ser hechos salvos. ¿Quién es Moisés? Moisés sería un tipo limitado, pero no deja de ser un tipo de lo que es la imagen y semejanza completa de acuerdo a la palabra de Jehová Dios. Es decir, la persona quien Moisés era un tipo es Haile Selassie I, que era Haile Selassie. Aarón era un tipo de Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, y Moisés es un tipo de Haile Selassie I. Así es que se rebelan contra ya sea algunos. Nosotros tenemos el caso en que entre los rastas, Rastafari, rechazamos a Aarón, el tipo Aarón, es decir, rechazamos a Yeshua HaMashiach y lo reemplazamos por quien nosotros se nos dé la regalada gana reemplazarlo, nombrando a gente que Jehová Dios quizás haya mandado, y no negamos eso, no negamos que hay gente de importancia que pueda atribuir o que pueda manifestar características que hayan sido reencarnadas, que hemos podido ver en profetas en anteriormente. No hay duda de que podemos exhibir personalidades de los nombrados en la Biblia de tiempos atrás, pero Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, solamente hay uno, y Él es Dios en la carne. Su humanidad es inseparable de su divinidad. Esto es muy diferente a la idea de que otro Emmanuel es, y no es para atacar, pero es nomás para aclarar, porque también hay rebelión en el campo Rastafari. Y no es porque nosotros lo digamos, es porque así se ha manifestado la voluntad de Jehová, y uno no tiene más que la responsabilidad de aceptarlo. No hacemos menos a nuestro querido hermano Emmanuel de Jamaica, no hacemos menos a nuestros enviados, Márquez Mosea Garvey, enviado para cumplir una tarea grandísima, y agradecidos estamos por él y por sus lo que ha cumplido, lo que nos ha entregado, y la ayuda y la bendición que nos ha regalado. Pero cuando reemplazamos a Dios en la tierra manifestado como hombre, o sea, ya eso ya es, discúlpenos si hemos actuado con celo, pero eso ya causa molestia, porque no es justo que le hagamos eso a nuestro Creador. Entonces, nos disculpamos si algunas veces nos hemos escuchado un poco fascistas de acuerdo al tema, en relación al tema. Disculpen si nos hemos demostrado un poco nazi o tipo dictador cuando se trata de aceptar a Dios en la carne, pero es que esto ya es un nivel más elevado. Ahora, estos los hebreos israelitas negros rechazan a su majestad imperial Haile Selassie I. Entonces se rebelan contra la voluntad de Dios. Rechazan a Dios porque rechazan a quien Dios envió. Entonces,
Este video nos va a dar información que es importante porque el movimiento de los hebreos negros, los judíos negros, hebreos israelitas negros en los Estados Unidos de Norteamérica empieza con Etiopía. Entonces es ilógico, es un error, es una falsedad en razonamiento. Es un razonamiento, mentiras que olviden que el movimiento empezó derribando autoridad de Etiopía y ahora estén completamente en contra de etíopes y Etiopía y los clamos que hacemos, los cuales reflejan verdad de acuerdo a Etiopía y su posición, su lugar y su rol, su papel en las escrituras. Es inútil que lo rechacen, sin embargo lo hacen y los encuentran en las esquinas de las ciudades grandes haciendo escándalo, insultando al Rastaman y insultando a ellos quienes aceptan la verdad. Ahora aquí tenemos. The author with members of the Ethiopian, once you pay attention to this, the Ethiopian Hebrew Congregation of Commandment Keepers of the Living God of Elohim Chaim. He's here at the wharf near the Harlem River. It was Yom Kippur, and the photographer, Mr. Lloyd Yearwood, was a member of the congregation. The author is a Sephardi, born in Panama of a Catholic father from Barbados and a Hebrew mother from Jamaica, West Indies. Photo by Lloyd Yearwood. Let me show you that, just so you have that right there. I cover that shadow right there, but bueno, aquí tenemos en, disculpen, aquí tenemos en la pantalla la información que la descripción que se encuentra debajo de la imagen del autor del libro, el cual, como hemos mencionado, José Bermúdez Malquión. Ahora, la información que leo hermano Yadon Racia Linus Teferri es como lo siguiente, dice, veamos, la foto fue tomada en 1971 y dice el autor, está, o sea, José Bermúdez Malclión, podemos ver que está pues con gente y esa gente son los etíope hebreos, la congregación etíope o la congregación de hebreos etíopes de los guardadores de mandamientos del Dios viviente. Y dice la imagen fue tomada cerca a un muelle en el río Harlem, y esto es en Nueva York. Y yo voy a agregar, dice, durante la celebración de Yom Kippur, no dice celebración, pero es decir, durante Yom Kippur, el día de la del Kapar, cubrir nuestro pecado, el día de la reconciliación, de la expiación. Ahora, continuando, dice el fotógrafo se llama Lloyd Yearwood, el señor Lloyd Yearwood, y es igual miembro de la congregación. Y dice aquí, el autor es judío safardí y desciende de un padre católico nacido en Barbados, y su mamá es una judía hebrea de las Indias Occidentales, Jamaica. Entonces, habiendo dicho todo eso, ahora vamos a utilizar este aparato aquí para verificar la información que estamos pues comunicando. Entonces, oprimimos en la búsqueda de Google, oprimimos pues aquí dice guardadores de mandamientos, aquí va a decir el nombre por completo. De hecho, lo vamos a voltear para que se hagan más grandes las letras. Dice, los, aquí dice mandamientos, guardadores de mandamientos, etíope, hebreo, congregación hebrea, etíope, de guardadores de los mandamientos, dice, de el Dios viviente, pilar
Y suelo o fundación o tierra, sería suelo, no sabría cómo decirlo de una forma que se escuche pues correcto y verdad, incorporado. Entonces dice, es un secto de hebreos negros que creen que la gente de Etiopía descende, descent represent, o que la descendencia representa una de las tribus perdidas de Israel. Ellos claman que el rey Salomón y la reina de Sheba como sus ancestros y creen que los patriarcas bíblicos son negros. Entonces, habiendo comunicado eso, vamos a buscar aquí otro. Creo que ya lo tenemos preparado. Aquí tenemos, porque este es dice, los congregación etíope hebreos o hebreo etíopes guardadores de los mandamientos. Vamos a voltearlo. Quizás de esta forma sea mejor. Disculpen porque estamos como que no podemos. Bueno, creo que no sé. Aumenta el tamaño. Entonces, dice. Vamos a ver, 98 años tiene esta congregación, una de las más antiguas sinagogas de Norteamérica en el hemisferio occidental, y ha sido dirigida por sucesiones de rabinos desde su incepción en 1919. Guardadores de los mandamientos, congregación hebreo-etíopes, Beit HaTefilá. A ver, y estas fotos son de Wentworth Arthur Matthews, el rabino, el jefe rabino Wentworth Arthur Matthews, y aquí dice, Yosef ben Moshe ben Yehuda, yo sé que apenas se alcanza a ver, pero bueno, tiene mejor lo volteo, que todo mundo no ayudó el hacerlo por el lado, dice. El jefe rabino Wentworth Arthur Matthews de 1892. Interesante, esa fue la fecha que nació Haile Selassie I, pero bueno, nació Lich Teferi, hijo a quien niño o hijo a quien da reverencia, y dice aquí, y falleció hasta 1973. Es interesante, casi la misma estancia que su majestad. Ahora dice, fue un visionario, educador y prolífico estudiador. Y fundó los guardadores de los mandamientos en Harlem, Nueva York, en 1919, durante la alta de Marcus Garvey, movimiento de y el movimiento del Renaissance de Harlem. Dice, a ver, el jefe rabino Mateo fue jefe de los etíope-hebreos del hemisferio occidental. Él fue influenciado o fue recibió influencia por el bueno, ya que ya pasó, Rabino Arnold Josiah Ford, el primer rabino negro en América. Ahora nos vamos a adelantar un poco. Queremos. Dice aquí. Nosotros somos africanos o etíope hebreos. Y yo soy el único rabino con credenciales de Etiopía sancionadas por ambos, el jefe rabino de los Falashas y de la Iglesia Cóptica Nacional de San Miguel. Referencia al libro Los Hebreos Negros de Harlem, página 22. Entonces, nomás para pues, bueno, dice aquí, rabino Yoshua Ben. Yahonatán fue ordenado por el jefe rabino Wentworth Arthur Matthew. Él fue presentado con la hebreo etíope israelita consejo rabínico. Y bueno, no sé por qué leí eso, pero con eso basta de acuerdo lo que hemos presentado. Ahora pues vamos a finalizar con Arnold
Josiah Ford. Aquí vemos imagen de él. Básicamente el primer rabino negro en América. Dice: talento como un lingüista, poeta, músico y compositor y de mucha universidad, ¿cómo se dice? Of many Universal Negro Improvement Association African Community League songs, o compuso muchas canciones para la Liga de Comunidades Africanas en la Asociación del Mejoramiento del Negro Universal. Y dice el Universal, el himno nacional universal etíope con Benjamín E. Burrell. Ford officially functioned as, bueno, dice, él publicó el himnal universal etíope en 1920. Dice, en 1930, él y un grupo pequeño de judíos negros fueron a Etiopía y participaron en la coronación del emperador Haile Selassie. Crearon una escuela y adquirieron 800 acres de tierra, de terreno, por el propósito de unir los judíos negros disparcidos de la diáspora con sus hermanos que ya estaban en Etiopía. Él murió en 1935. Ahora, sé que aquí no dice pues con claridad, y es interesante porque antes aparecía la información en donde claramente dice que Arnold Josiah Ford fue quien le obtuvo los credenciales al jefe rabino Arthur Matthews, a él. O sea, este es Wentworth Arthur Matthews, rabino jefe rabino, y él es el que dice que tiene, es el único con credenciales etíopes. Ambos del jefe rabino de los Falashas, es decir, los judíos en Etiopía, y de el consejo de la iglesia de universal de la iglesia cóptica San Miguel, creo que leímos algo por ese sentido. Y ahora aquí tenemos una imagen, bueno, eso es buena, pero queremos enfocarnos en Josiah Ford. Pero él fue la influencia del jefe rabino Wentworth Arthur Matthews. Él fue quien le consiguió credenciales a Wentworth Arthur Matthews, porque él fue a Etiopía y él adquirió terreno. Pero lo que sucedió es de que es una persona que se adelantó en su tiempo, y la invasión italiana, de fascista italiana, y Mussolini y Víctor Emanuel y el Vaticano Roma, en su esperanza de establecer un nuevo imperio romano, fue lo que se puso interpuso. Entonces no se sabe, dicen que no se sabe exactamente qué sucedió con él, pero se perdió el conocimiento a su bienestar después de la guerra, o durante la guerra. Ahora, muchos fueron desanimados en la repatriación por la guerra, y porque era difícil pues vivir en condiciones donde teníamos que empezar de nuevo. Pero es muy importante notar todo lo dicho. Habiendo dicho todo esto, quizás... Y lo que es interesante es que tuvo que ver con el himno, como aquí vemos una fotografía, el himno etíope. Ahora regresamos, y bueno, con esto, ahí estamos. Qué vergüenza, no es cierto, pero pues aquí esta imagen de voluntarios etíopes, regístrense aquí. Vamos a ver. Lo que buscamos es, bueno, de hecho, esto es lo que vamos a hacer. Ethiopian Hebrew Commandment Keepers. Para finalizar ya, buscamos una imagen donde diga dice
Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero el orden real. Bueno, ya sé qué podemos hacer. El orden real de etíope hebreos, hebreos etíopes, servicios, dice viernes al oscurecer, a las tinieblas, 8 p.m., Shabbat, sábado, por la mañana, 10 a.m., a la 1 p.m., 3 p.m., a las 7 p.m., incluso los domingos al oscurecer, 8 p.m. Bueno, con esto pausamos la presentación. Shalom.